Amados hermanos, muy buenas noches. Soy la pastora Yurito. El cielo de otoño es el más despejado entre las cuatro estaciones. Al ver este tipo de cielo, ¿qué sienten? Estamos muy agradecidos porque Dios limpió el micropolvo en el espacio del pastor principal y nos purificó no solo el corazón, sino también el cuerpo. Tomemos la decisión para tener un corazón puro como el cielo despejado. Anteriormente no nos llamó la atención este tipo de cielo, pero hoy nos parece muy hermoso, ya que nuestro corazón ha cambiado. El amor del pastor principal que nos cambió en cada momento de nuestra vida para que podamos dar gracia abundantemente. Espero que puedan disfrutar abundantemente de su vida con un corazón grato en cualquier lugar o cualquier momento al pensar en este tipo de amor. Mammin Magazine, donde damos las noticias felices de Mammin. Empecemos con las noticias de dentro y fuera de la iglesia. El día 10 de agosto, los misioneros y los miembros extranjeros que participaron en el retiro de verano visitaron el lugar del agua milagrosa de Muan. Unos 1,000 miembros de 35 países extranjeros compartieron la gracia recibida en este lugar santo. Algunos de ellos vieron el mundo espiritual con los ojos abiertos espiritualmente. El 31 de agosto se llevaron a cabo el culto del traslado al nuevo santuario y la reunión para recibir la llenura del Espíritu Santo. La pastora Sunil, la cabeza de todas las parroquias, plantó esperanza celestial y habló sobre nuestro Padre, quien nos retribuirá recompensas celestiales por nuestro sacrificio y labor en la tierra. A continuación, la reunión para recibir la llenura del Espíritu Santo se llevó a cabo. Los participantes experimentaron la sanidad divina y plenitud del Espíritu Santo. Tenemos las noticias semanales del 5 al 10, 4, 14 de septiembre. Un viaje misionero se está llevando a cabo en Israel y Moldova, dirigido por la pastora Sujinli. El día 10 de septiembre, el 19 aniversario de la iglesia Seguangju se llevará a cabo. El día 11 de septiembre, el 11º aniversario de la iglesia Jeju, junto con el nombramiento de la nueva diaconisa mayor y la reunión para recibir la llenura del Espíritu Santo se llevarán a cabo. Del 11 al 16 de septiembre, el viaje se realizará para asistir a la Asamblea Anual de NRB. Del 11 de septiembre al 24 de noviembre, la Escuela Dominical tendrá lugar. La Escuela del Sueño para los estudiantes que son los árboles de Mammin. Según el cambio de la política para ingresar a la universidad, las clases de idiomas extranjeros y sistematizaciones de datos se llevarán a cabo como parte de los cursos variados. Espero que muchos estudiantes puedan participar en dichas clases. El lugar asombroso del milagro, donde un hecho bíblico se hizo realidad. La obra asombrosa del poder que se manifestará a través de la pastora Sujinli, la presidenta de la Asociación Pastoral. El 9 de septiembre, la reunión de pañuelos se llevará a cabo en el auditorium de Shipab en Tel Aviv, Israel, bajo la dirección de la pastora Sujinli. El lugar donde la obra del poder y la palabra de vida se manifestarán. Dicha reunión se transmitirá por GCN desde la medianoche a las 3 de la madrugada el día 10 de septiembre en directo. Espero su oración y apoyo. El verano pasado hacía mucho calor por la alerta de la ola de calor. Por lo tanto, tuvimos que esperar el retiro de verano donde el viento celestial soplaría.
Hemos experimentado el poder de la recreación a lo largo de la agenda, bajo un mejor clima, haciéndonos sentir el amor de Dios y el Padre. Muchos fueron librados de los espíritus malignos y fueron sanados. Hoy les presentaremos algunos testimonios en la sección del testimonio de Manmin. Tuve un gran dolor en mis rodillas y luego de trabajar el dolor se agravó más. Al caminar no tenía ninguna fuerza en mi pierna, lo que me dejaba caer. Cuando practicaba el juego de rotar un globo, el dolor era más grave en la coxa que en las rodillas. Al girar rodando el globo, tenía que tensar las piernas. Tenía gran dolor en la coxa derecha. Era tan doloroso. En el día del Señor, anhelaba ser sanado tocando las manos del pastor. Me arrepentí en la reunión de la oración de Daniel. Cuando el pastor pasó tocando las manos, al tocar la mía, su coche paró y él agarró mi mano fuertemente. Entonces fui sanado. Al regresar a mi casa, derramé lágrimas, declarando gracias, pastor, gracias. El dolor se desapareció. Estaba tan agradecido. Pensé que correría bien y rodaría bien el globo. En el retiro, corrí sin ningún dolor. Ahora trabajo muy cómodamente y estoy sano. Antes de retiro, practicaba el fuego para rodar el globo. Pero 2 semanas después, en un momento empecé a cojear de la pierna izquierda. En cada articulación del hueco tuve un dolor. Desde cada tarde del día no podía dormir por el dolor. Quería asistir a la reunión por los enfermos del centro de oración. El último día de la reunión, cuando la directora Bong Lim Lee oró por mí, mi corazón se calentó y sentí frescura. Desde el día siguiente, no tuve ningún dolor y pude correr. Antes, me era difícil caminar por el dolor en mis piernas. Pero luego de recibir la oración, empecé a caminar perfectamente. E incluso podía correr libremente. Amado Dios Padre, Señor, Pastor, gracias. Pastor Principal, gracias por sanarnos. Lo amamos. El día 6 de julio empieza a sentir un cosquilleo en las piernas. Al rozar algo o moverme, sentía el cosquillo. Cuando me examinaron en el hospital, me dijeron que sería herpes zóster en un 90%. Luego me dijeron que tenía que tomar medicinas para matar las bacterias en mi cuerpo. Me preparé para el retiro arrepintiéndome y ayunando. Cuanto más se acercaba el retiro, iba mejorando. Luego de recibir la oración del pastor principal en el retiro, mejoré más y más. Y ahora no tengo ningún dolor ni problema para llevar mi vida diaria. Pastor principal, muchas gracias por orar siempre por mí. Lo amo. Antes, al juguetear con mi esposo agarrando las manos fuertemente, mis huesos se salieron a un lado.
Era tan doloroso y en el hospital me recomendaron que tenía que seguir un tratamiento por unos meses. También me dijeron que tenía que hacer una terapia física también. Al doblar mis dedos sentía gran dolor y al extenderlos también. Tenía el anhelo para ser sanada durante este retiro. Me preparé con la palabra, la oración y el ayuno. Durante el culto de bienvenida y la reunión para la llenura del Espíritu Santo y antes del seminario del pastor principal, me arrepentí totalmente. Estaba llena de alegría y de agradecimiento a Dios Padre y pensé que nuestro Dios Padre me dio esta gracia por lo cual sería sanada también. Cuando el pastor principal oró en el altar, yo solo moví mis dedos. A pesar de todo, no tuve ningún dolor y pude doblar mis dedos totalmente. Antes no podía doblar ni extenderlos totalmente, pero recibí la fuerza y pude hacerlo. Ahora he mejorado más. No tengo ningún dolor y puedo doblarlos y extenderlos. Llevo mi vida diaria normalmente. Amado pastor, muchas gracias. Lo amo. Hola, mucho gusto. Soy el diácono Shim Sang-chul y trabajo en el Departamento de Seguridad como levita. El 29 de julio de 2017 se realizó la previa del minifútbol del retiro de verano. Cuando practiqué con la pelota, esta vino y estreché mi pie. Me dobló en ese momento con un sonido puff. Los músculos se rompieron. No podía levantarme. Tampoco podía doblar la espalda por el dolor. Cuando me levantaba de la silla, no podía levantarme rápidamente. Recibí la oración del pastor principal el martes. Estaba muy emocionado. Después hice correr y levantarme. Quise doblar la espalda y lo intenté. Podía doblarla. Estaba muy feliz. Además, pude ver que los moretones desaparecieron rápidamente. Por eso, cada día tomaba una foto. El médico me dijo que después de desaparecer todos los ojos moros, me mejoraría. Por eso, al final, pude caminar bien en el retiro de verano. Estoy totalmente bien. Doy la gloria a Dios Padre y gracias al pastor principal que oró por mí. Lo amo. Cuando trabajaba, usaba mucho las manos, por eso me era difícil doblar las manos. Me dolían las manos hasta el codo.
El médico dijo que debía dejar de trabajar y ser inyectado. Por eso decidí glorificar a Dios Padre en el retiro de verano recibiendo la sanidad divina. El primer día, cuando el pastor principal oró para echar fuera los demonios, no pensaba en el dolor de las manos. Al día siguiente pude mover las manos, estaba cómoda. Pude usarlas como quiera. No había ningún problema. Mi esposo estuvo enfermo desde 2013. Antes tomaba y fumaba mucho y por eso tenía infarto cerebral. Él mejoró y por eso pudo caminar bien. Sin embargo, en septiembre de 2016 fuimos al hospital otra vez. Ingreso al hospital en la sala de los enfermos graves. Solo se acostaba y no podía hacer nada. Cuando salía para trabajar, siempre ponía el canal GCN. Él lo escuchaba al acostarse. Luego pudo sentarse y pudo comer solo. Me vino la fe de que él recibiría la sanidad. Decidí ir al retiro ciertamente. Y antes de ir, escuchaba el mensaje de la cruz con mi marido. Cuando yo recibía el salario, me lo daban descontando los seguros. Por eso diezmaba lo que se me daba. Me acordé de eso de repente. Pude saber que diezmaba mal, por eso diezmé todo antes de ir al retiro de verano. Cuando él subió al carro para ir al retiro, estaba muy mal, y por eso los hermanos le ayudaron. No obstante, cuando bajaba él del carro, bajó solo. Además, no estaba en la silla de ruedas, sino que caminó bien hasta el hotel. Creo que se mejoró desde que bajó del carro. Él podía caminar al llegar el retiro de verano. Después de regresar del retiro, ya puede hablar bien y caminar bien. Pude subir las escalas para asistir al culto en el segundo piso. ¿Está feliz de poder caminar? Claro, estoy feliz. ¿Está contento de venir a la iglesia? Sí, estoy contento. Es un milagro. Recibí la sanidad de las manos. Esta vez, en el retiro de verano, pudimos ver las obras explosivas. Mi familia también las experimentó. Muchas gracias. Pastor principal, muchas gracias por curarnos. Lo amamos. El día 4 de enero me caí 3 veces al subir y bajar del autobús. Me caí y me levanté y otra vez me caí. No podía caminar recto. Desde entonces fui llevado a un hospital por 15 días. Me examinaron de la cabeza a los pies detalladamente. Sin embargo, los médicos no supieron sobre mi enfermedad. Me dijeron que era el síndrome de Poems. Es decir, que en cada rincón que se acumula la proteína, se pone anormal y causa enfermedades adicionales. No tiene cura. No podía vestirme por la dificultad. Al recibir la oración del pastor en el retiro, repentinamente pude girar mis brazos normalmente. Antes sentía dolor. Antes sentía dolor en mis dedos y pies,
y los médicos me dijeron que no me curaría totalmente. Pero al recibir la oración del pastor, el dolor se fue más arriba desde los dedos hasta el dorso de la mano y luego desapareció. Le doy gracias y la gloria a Dios Padre. Pastor principal, gracias, lo amo. Me dijeron que yo tenía la artritis degenerativa. Era difícil lavarme, vestirme. Era muy difícil para mí. En la reunión de oración de Daniel tenía que dar aplausos, pero no podía hacerlo. Era tan doloroso. Sentía dolor en mis dedos y opresión en el pecho. No podía dormir. Para recibir la sanidad divina durante el retiro de verano, reflexioné sobre mí mismo. Me registré como una enferma y ayuné por una semana orando, preparándome para el retiro. En el seminario del retiro, me concentré en las salidas de los demonios, por lo que no sentí la sanidad. Luego de regresar, fui sanado. Y pude levantar mis brazos y vestirme también. Ahora puedo hacer todo. Desapareció el dolor en mis dedos. Amado pastor principal, gracias. Y lo amo. Desde que yo iba a la escuela secundaria, mi vista comenzó a empeorar. Al estudiar, no podía ver sin gafas, por lo que era tan incómodo. Al localizar a mis amigos de lejos, no podía verlos. Durante este retiro de verano, al recibir la oración, me alumbró una luz brillante. Derramé lágrimas al ver la luz. No era una luz de una lámpara, sino que era muy brillante y pura. Luego de recibir la oración del pastor, al abrir mis ojos, empecé a ver bien la pantalla. Un poco antes, mi escuela me recomendó el examen médico, por lo que fui examinado en el hospital. Mi vista mejoró de 6,6 hasta 0,9 y 1,0. No tengo que llevar las gafas. Ahora puedo ver las letras de la pizarra desde lejos, enseñar las letras a mis amigos también. Pastor principal, para mí es la felicidad, la suerte y la alegría al encontrarme con el pastor principal. Gracias por encontrarme, amarme y sanar mi vista. Lo amo. En el mes de diciembre pasado, yo le compré un teléfono inteligente. Primeramente, él hacía una cosa simple. Luego, él no podía dejarlo. Tan pronto como se levantaba, lo tomaba y lo hacía en cualquier lugar y tiempo. La iglesia le decía muchas veces que no lo haga. Jugaba en multiplayer con los amigos. Era muy interesante. Pensaba que ya lo dejaría. Sí, pero yo quería hacerlo continuamente.
En el retiro de verano, cuando se echaba de fuera los demonios, mi hijo sintió un gran choque. En ese momento, él borró todo juego. De repente, no me interesaban los juegos de computadora y me tomé la decisión de dejarlos, porque el enemigo Satanás me controlaba, no me gustaba. Dios me ayudó. Mi hijo tenía bastante calor sus manos y pies y todo el cuerpo. Por esto no llevaba calcetines a lo largo de un año, excepto cuando el invierno era muy frío. En el verano, él dormía con una bolsa de hielo. En el invierno, no llevaba ropa de dormir y dormía sobre una estera. Luego de dejar el fuego, me dijo que el síntoma de calor fue sanado y está bien. Era tan difícil. Ahora estoy muy tranquilo sin el fuego. Él no era un buen hijo. Ahora dejó el fuego y fue sanado por el poder de la recreación. Estamos tan felices de haber dejado el fuego de computadora. Mi amado pastor principal, muchas gracias. Lo amamos. Mi hijo Ubin tiene de 38 a 39 meses de edad. En esta edad, generalmente tenía que hablar por lo menos más de 3 oraciones conectadas, mezclando verbos y partículas, pero no podía hablar ni imitar mi palabra. Hijo, esto es un carito. Yo le hablaba y solo respondía sí. Él estaba tan irritado. Además, no podía interactuar con sus amigos. Por eso los empujaba por acción. El médico dijo que tenía retraso en el desarrollo del idioma. El nivel de discapacidad era el 4. Para recibir tratamiento del lenguaje por 2 veces, tratamiento intelectual 1 vez, tratamiento de desarrollo del músculo pequeño, se necesitaba en total $1,000 por un mes. Debido a esto, me aconsejaron que lo registrase como minusválido, sino él podría ser considerado como autismo. Esto me produjo un gran choque. El día 10 de julio recibió la identificación de minusválido. Al llegar el retiro de verano, WCDN recibió la registración para los enfermos. Estaba vacilando porque no llevaba una vida cristiana, una buena vida cristiana. Mi amiga me aconsejó para hacerlo con fe. Yo también me registré. Por lo tanto, en el último día me registré. Antes de una semana del retiro, se llevó a cabo la escuela bíblica de verano. No lo hice participar en dicho evento debido a que tenía que trabajar. Mi amiga me dijo que ella cuidaría a mi hijo luego de dicho evento. Mi hijo participó en el retiro de verano y acumuló la justicia por 3 veces a través de la participación de la escuela bíblica de verano. Luego fuimos al retiro de verano juntos. Después de la conferencia del primer día, mi hijo dijo: "Mamá, se fue tía, no está".
Él nunca hablaba este tipo de oración. Pensé que él fue sanado. En el último día, de repente, él recibió oración de parte del pastor principal y recibió la oración diciendo, amén, amén, uniendo sus manos. Con el paso del tiempo, su capacidad de hablar se incrementaba. Y le pregunté, ¿qué hiciste en el kindergarten? Él expresaba su sentimiento. Mamá, hoy lluvia y nadaba. ¿Qué es eso? ¿El jugo de manzana? Mamá, ven, ven. Fuimos al examen de la habilidad para hablar. El médico dijo que era increíble. Mejoró bastante en el transcurso de un mes. Él dijo que el examen anterior era incorrecto. Él mejoraría, él mejorará a través del tratamiento, aunque tiene un poco de retraso. Fue sanado. Estaba agradecida. Amado pastor principal, muchas gracias por su oración. Y llevaré una buena vida cristiana sin olvidar la gracia recibida. Muchas gracias y lo amo. Agradecemos y glorificamos a Dios el Padre que nos sanó y nos dio las respuestas. Tenemos varias oportunidades a fin de incrementar nuestra fe en la segunda mitad de este año, tales como el 35º aniversario, la reunión especial de oración de Daniel y hasta el evento de la Navidad. Espero que puedan correr fuerte y rápidamente para lograr el corazón del Espíritu en la segunda mitad, guardando la gracia y la emoción del retiro de verano. Soy la pastora Yurido. Que tengan un culto bendecido.